Saludos a Reiner, no sé en qué bracket le toca a Reiner. ¿Cómo así? A Reiner lo cachurequearon en las votaciones. Lo que pasa es que Reiner no apeló a todos sus fans. A lo mejor no usó todo su poder. Ahorita en el stream vamos a tener una de las mejores peleas. A ver, porque hay un main link. Va a estar Chromatic. El nuevo mejor link de San Pedro que destronó a su predecesor, John Paul. Nada, que está Juanca. Le ganó a un man que es uno de los mejores de Guatemala. Le hizo un mula dog en uno de los torneos más grandes. No, pero es que hay un link, loco. Sino que a John Paul le importa el link. Es una cosa de main links, ¿me entendés? Y más 10 a Juanca por usar a Zelda. Aunque sea la Zelda viejita, pero más 10 por usar a Zelda. ¿Por qué la viejita, vos? Es pelo gris, brother. Laszlo, si eso no es pelo gris, ¿qué es eso entonces? ¿Cuándo? Es pelo gris. Sí. No, Laszlo, es pelo gris. Señores, y arrancamos ahora con el primer juego de la segunda bracket. Vamos, Chromatic, vamos, Chromatic, vamos, que los Link triunfen, vamos. Y ya terminó la primera, esta primer round pool. Terminó la primera pool, hasta ahora estamos en la segunda y pues vienen la celda, los Links, las vamos a ver esta batalla. Uy. Si no me equivoco, ese skin es el de Hilda, ¿verdad? De A Link Between Worlds. Ajá. Entonces, vamos a ver si triunfa Hyrule o Lorule. Uy. Es imposible. Catástrofe. Jugar contra Zelda si nunca he jugado contra ella antes, así. Bueno, realmente aquí, que creo que Chromatic la va a pasar feo, porque sí, aquí no hay ninguna celda. Y la celda de Juanca es muy, muy buena. Recordemos que Juanca fue el que le rompió el hocico a Coqui en Winner, aquí en el torneo. Que una manera bonita de decir que le ganó. ¡Le rompió el hocico! Es que se lo rompió. Haciendo una pausa, me dicen que Fito se está hartando un Virgo con Bron. ¡Uy! Solo abrí la boca y perdí el Virgo. Volviendo a lo que les decía, Juanca le ganó hoy, bien. Así, eso es confirm. Es la Juanca. Es la Juanca. Entonces, Juanca le ganó a Coqui en el torneo de Link. Aquí fue el que realmente hizo su trabajo. Qué feo. Le ganó con Zelda y con Bayonetta. ¿A quién? Saludos a Dante, que tiene cero comprensión lectora y cero retención, que hay que repetirle las cosas porque pregunta como retardado. John Paul, John Paul. ¿Con quién? John Paul. ¿Cómo así? Bro ganó con la vaca. ¿Quién ganó? Ganó la vaca. Bro ganó ahorita a Fito con la vaca. Si me la supiera, bro, la cantara. Bueno. 2-0 ganó la vaca. No puede ser. 2-1. Señores, 2-1. Secretamente teníamos un tercer set y en el tercer set estuvo jugando Bros. Terminó su primer juego. Nuevamente Bros haciéndole la desgracia a la gente en el Summit. Dicen que había un tercer set, ahí estaba Bros. Acaba de terminar el juego, comenzamos a las 11 con el juego de Bros. Lo que ustedes no saben es que Bros empezó junto con el string ese set y hasta ahorita lo termina. Hey, opa, John Paul, te queremos. Ya que tenemos a Dante al lado, ¿le puedes preguntar por qué le duele tanto los dientes? Dante, ¿por qué te duelen tanto los dientes, Dante? Porque Dante ahora parece otaku y mira más subnormal, tiene brackets. Ya se miraba niño rata, ahora con brackets subió de tier. Como le subió de tier, pero de ratoso. Rata. Ey, porque feo le estoy yendo a Chromatic. Yo le dije que Chromatic le iba a pasar feo, no se sabe ese game plan contra Juanca. Juanca lo veo muy feliz allá, riéndose. Yo solo estaba viendo pelea de spammer, bro. Yo solo vi que Juanca tenía cargado en todo momento al guardián y Chromatic se lo comía. ¡Ufa! ¡Ufa! Eso no. En esta situación no suena bien. ¿Será que Chromatic va a tirarle a la rata eléctrica? ¿O será que se va a morir con las botas puestas? No sería mala idea la rata, fíjate. Chromatic. No le defraudes a la Trifuerza, Chromatic. No le puedes fallar a la Trifuerza. Tiene un pick secreto y es un Donkey Kong. Resulta que sí, él hizo el Inception a todos y ahora todos tienen DK y de secondary. Era una estrategia psicológica que estuvo haciendo en los torneos. En realidad no andaba buscando ganar. Qué rica está aquí. Ufa. Bueno, Chromatic se muere con las botas puestas usando al héroe del tiempo. Qué feo que digas que va a perder, ¿no? ¿Cómo así? Parece que Paul está en el stream porque está perdiendo Link. Ey, ¿cómo así? Ranger, lo dijo Ranger. ¿Quién lo dijo? Pucha, Pío. Ey, pucha, Rubén. Gracias por tu apoyo, brother. Yo sé que puedo contar con vos siempre. Saludos, Pío.
la nueva adquisición a la community. Uno de los elementos nuevos, pero que es integrado muy bien a la comunidad. Una personalidad tan graciosa, cayendo en, cayendo en los rebanes de Victoria. Le mandó saludos de Victoria a Pío. Dijo que lo quiere conocer, ¿cómo así? Quiero preguntar. Lo que sí y no sabe es quién es Victoria. Yo no quiero preguntar, no quiero saber. Un día estuvimos rebanando a Rubén con lo de Victoria, que era Mengano, que le ganó a Lecate en un weekly. ¡Ah, ya! ¡Ya! ¡Ya me acordé! Parece que sí, ella sabe quién sticker, es. Yo vi el sticker. Eres muy hermosa. Ya vemos a Rubén saludando a Victoria. ¿Cómo así? ¡Uy! Chromatic, cuidado, Chromatic. Saludos a Putters. En un tema totalmente no relacionado. En un tema no relacionado. Saludos a Putters. Saludos a Víctor Handal. Hermano de Victoria Handal. ¡Oh, qué buena esa! O como diría Putters, es que chungo, me está lagueando. Los bayones. ¡Buena, Opia Brochil, es lo mejor! Pero se lastimó el mismo con la bomba. Esa bomba fue innecesaria, pero ya fue la prueba. Era para meter miedo. Era para el toque. Era el toque final, decía. Es que me dice aquí nuestro amigo Doble D que Link no le puede ganar a Zelda. O sea, se rehúsa a golpearla con todo su poder. Cuidado como Doble D tiene conocimiento, man. ¿Ah? ¿De quién? Saludos al engendro de JT, perdón, digo, a Icy Storm, que logró escapar del laboratorio. Logró escapar del laboratorio donde lo tenía modificándolo genéticamente JT. Logró salir. Como un Mewtwo reformado. Más que velón con esos Pikmin. Un cruce de Mewtwo con Pikmin. Saludos al Bon Icy. Saludos a nuestro amigo Afif. Me dicen que Vanita le mandó saludos también. Afif es fanático de Vanita, déjenlo. Sí. Randall, como nadie lo saluda, no quiere que saludemos a nadie. Siempre Randall de Salty. Él es el mejor en Honduras, él no ocupa que lo saluden. Él no ocupa que lo saluden, como así. Vamos, Chromatic, vamos, Chromatic. Es correcto. Si Link le pega a Zelda, lo pijean en la noche. Es mandilón top tier. Ahí está Reiner viendo. Saludos al amigo Reiner, no me toquen la siguiente pool, Reiner. Pero yo estaba hablando con Reiner y le digo, madre, te miro el domingo, le digo. Catástrofe, catástrofe. Felicidades a Juanca porque acaba de neutralizar a nivel tiempo Chromatic. Veló puro juego al manual, eficiente, funcional, 100% efectividad. Hay que repetirla. Me encanta que le tiene indicaciones y no la siguen. Aquí te manda a Jota, diciendo, sí, Jamie, control. Bueno, aquí lo tengo. Chromatic está paniqueado, está sorprendido, no sabe qué hacer, lo veo llorando en la esquina. Contemos la pasada de AJ con el control. Me dice AJ, mira, decide y te doy dinero.